Profesor, no se le escucha.
Buenos días, jóvenes, ¿se escuchan? Ahora Esta sí, vez se profesor. escucha, profesor. Jóvenes, disculpen, jóvenes, ¿verdad? Con el sistema, ¿ya? He tenido problemas con el internet, con el sistema, no sé qué cosa es lo que ha pasado. Vamos a iniciar la grabación, ¿sí? Ya, jóvenes, ahora sí. Ya se está Iniciamos la grabando, creo, grabación. Profesor. Ah, ya se estaba grabando, ya jóvenes. Entonces vamos a hacer la presentación, ¿ya? Estos son algunos inconvenientes, jóvenes, de la enseñanza en clases virtuales. Ahora sí se ve la pantalla, jóvenes. Ya se ve, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Ya. Ya habíamos nosotros enunciado las leyes de Newton en este momento. Recuerden que nos tocaba ver a nosotros el concepto de cuerpo rígido, equilibrio de un cuerpo rígido, máquina simple, fuerza de fricción estática y cinética, ¿sí? Recordando que las leyes de Newton son aplicables a sistemas de referencias inerciales. Las leyes de Newton se cumplen en sistemas de referencias inerciales. Dicen estos sistemas en donde nosotros vamos a trabajar antes de aplicar las leyes de Newton. La Tierra, no se olviden, es considerado un buen sistema de referencia inercial. Y cualquier otro sistema que se mueve a velocidad constante o se encuentre en reposo respecto de ella. Aquí está la Tierra, un sistema de referencia A y otro B que se mueve con velocidad constante respecto de Tierra. Son sistemas de referencias inerciales. En ellos se cumplen las leyes de Newton. Pero si yo tengo acá una manzana y a ese sistema le llamo C, la manzana se puede mover, por supuesto, y le llamo C. La manzana no es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque está acelerado respecto de Tierra. Entonces aquí, en la manzana, no se cumplen las leyes de Newton. Yo no puedo resolver un problema estando yo en la manzana y medir las cantidades cinemáticas de una partícula. A pesar de que la Tierra rota alrededor de su eje y se desplaza alrededor del Sol, la Tierra es considerada un buen sistema de referencia inercial. A pesar de eso, ¿ya? Nosotros siempre consideramos que la Tierra se encuentra en reposo. Recordemos el equilibrio de una partícula. Una partícula se encontrará en equilibrio cinético de traslación si la sumatoria de fuerzas que sobre ella actúa es cero. Cuando hablamos de partícula, no importa su tamaño, no importa su dimensión. Si la sumatoria de fuerzas es cero, entonces va a implicar dos cosas. O la partícula se encuentra en reposo. La partícula puede encontrarse en reposo o moverse en línea recta con velocidad constante. El equilibrio implica cualquiera de estas dos situaciones. En mi casa, por ejemplo, veo una masa en reposo, la sumatoria de fuerza cero. Un bloque que se mueve con velocidad constante, ya de antemano la sumatoria de fuerzas es cero. Evidentemente se cumple el principio de superposición. Para cualquiera que sea entonces esta situación, recordar que si la sumatoria de fuerzas es cero, tengo dos posibilidades: o el cuerpo se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. Creo que este problema ya lo hicimos, ¿sí? Veamos este ejemplo, a ver.
Un ejemplo que vino en una práctica pasada, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Profesor. Sí. Sí, te escucho, dime. Y ahora sí se ve, profe. Está bien, todo bien, profe. Hace rato ya, estaba congelado. Gracias. Sí, muy amable. Gracias, jóvenes. Mil disculpas, jóvenes, por esta situación involuntaria. ¿Ya? Veamos este ejemplo que es de una práctica pasada. Hay una contribución que habla de calcule la magnitud de la fuerza F para que la reacción en el punto A tenga el mínimo valor. ¿Ya? A ver, ¿cuánto nos salga? Acá lo nuevo es el mínimo valor, ¿no? La esfera pesa 400 y se encuentra en equilibrio entre dos superficies lisas. Por ahora no consideremos el rozamiento. Calcule la magnitud de la fuerza F para que la reacción en el punto A tenga el mínimo valor. Es evidente que si yo le aplico aquí una fuerza F, digamos, pequeña, la esferita puede empezar a deslizar. O si yo le aplico una fuerza F muy grande, la esferita se encuentra muy presionada y habrá una gran fuerza de contacto entre los puntos A y B. Primer paso, realizamos el diagrama de cuerpo libre de la esfera. La fuerza F. Ahí está la fuerza F. El peso, vertical hacia abajo, el peso es dato, pesa 400. Esto es el peso. Y la reacción en el punto B, ¿no? Este es el punto B. Y esto es la reacción en el punto B. ¿Estamos? Perdón ahí. La reacción en el punto B. Profesor. Profe, pero sí, te escucho. Se ha congelado su pantalla. Ya. ¿Ahora ya? No. ¿Sigue? Y la reacción en el punto A, ¿no? ¿Ahora sí está bien? No, pero está así congelado. Ya, se ha congelado en el problema, ¿no? Ya. Sí. Es el internet, ¿no? Sí, profe, es internet. Sí, no, por eso no he podido entrar. Ya. ¿Qué es lo que se ve? El problema y se ve la esferita al lado derecho, ¿no? Sí, se ve la esfera y el diagrama de cuerpo libre de las tres fuerzas. Pero no se ve la reacción en A. Ah, ya. He agregado una más, que es la reacción en A. Ya, eso no se ve. Ah, ya. Ahorita seguramente aparece. Ya. Ahora, mira, a ver. Como me piden que calcule la magnitud de la fuerza
F para que la reacción en A sea mínimo. Si quiero que la reacción en A tenga el mínimo valor, lo mínimo que puedo tener es que la reacción en A, ¿cuánto tenga que ser la reacción en A? Lo mínimo es que la reacción en A valga cero, ¿sí o no? Ese es el mínimo valor. Si la reacción en A vale cero, ya la fuerza F puedo decir que es la fuerza necesaria, ¿no? Para que la reacción en A tenga el mínimo valor. Entonces, nos damos cuenta que la reacción en A, el mínimo valor que puede tener es cero. Y como la esferita se encuentra en equilibrio, entonces la suma de la fuerza más el peso más la reacción en B, la suma de los tres, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser cero. ¿Ya regresó a la normalidad, jóvenes? A ver, el alumno que siempre me responde. No, profe, siguen lo mismo, profesor. No, pero puede dejar de compartir y volver a compartir, quizás, y ahí aparece. Allá, a ver, veamos. Dejo de compartir y luego entro, ¿no? Ya, ya dejé de compartir. Ya. Voy a volver a entrar, ¿ya? Voy a compartir ahora. Ya, ahora sí salió. Sí. Ahora sí, ya, profesor. Ya está, gracias. Regresamos entonces donde estábamos. Ahora sí, ahí están las cuatro fuerzas. Ya. Sí, profe. Ah, también este, decía, le comento, profesor. Nosotros le decimos algo y como que llega después de cierto tiempo, nos escucha usted. O sea, como que su internet está un poco lento. Ah, ya. Ya, jóvenes. Gracias por la por la observación. Ya voy a tener que en la próxima cambiarme de ubicación, ¿ya? Irme a otra máquina. Ya, ahora escúcheme. Entonces, la fuerza F necesaria para que la reacción en A sea mínima es que la reacción en A tenga que ser cero, ¿no? Evidentemente. Ahora, como la sumatoria de fuerzas es cero, el polígono de fuerzas tiene que ser cerrado. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Eso quiere decir lo siguiente, que si yo sumo el peso es 400. 400 es el peso. ¿Estamos? Más la fuerza F. Acá está la fuerza F. Más la reacción en B. La reacción en B. Ahí está la reacción en B. Me tiene que formar un polígono cerrado. Observamos que este ángulo es 37 grados. Si ese ángulo es 37 grados, a ver si yo trazo una horizontal. Este ángulo también es 37. Ahora tenemos que llevar los ángulos al triángulo.
Este es 53, entonces este angulito tendrá que ser 53. Entonces 53 grados es el ángulo que hace la reacción con la horizontal. Este angulito es 53. Listo. Y de ahí entonces puedo determinar la fuerza F necesaria. No solamente la fuerza F necesaria, sino también la reacción en B también, ¿no? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. Como este triángulo es notable, los lados se encuentran en razón de 4, 5 y 3. Eso quiere decir entonces que si a 53 es 400, a 37 la fuerza F sería 300, ¿no? Y así encontramos que la fuerza F es de 300. 300 newtons. Listo, eso sería la solución. La fuerza F es de magnitud 300. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? La fuerza F vale 300, la C. Profesor. ¿Alguna pregunta, joven? Sí, te escucho, dime. Cuando un problema te dice que una fuerza es mínima, ¿debo considerar cero? ¿O depende? En este caso, ¿no? En este caso, vamos a ver en otros casos que hay límites, ¿no? Que la fuerza puede estar entre un rango, como es la fuerza de rozamiento. Pero aquí, el mínimo valor que puede tomar la reacción en A es cero, no hay otro, ¿no? Y si la reacción es cero, la esfera continuará manteniendo su posición. Utilizando el triángulo, ¿no? Porque el polígono de fuerzas es cero, también podemos determinar la reacción en B, ¿no? La reacción en B entonces sería de 500, ¿no? 500. Listo. Como vamos a ver más adelante, puede ser la fuerza de rozamiento estático, podemos hablar de mínima y máxima, ¿no? Bien. Seguimos. Vamos ahora camino a nuestra segunda condición de equilibrio. Y vamos a hablar de un cuerpo rígido. En la segunda condición de equilibrio se habla de un cuerpo rígido. Decimos un cuerpo rígido cuando este cuerpo, aparte de tener dimensiones por ser ahora un cuerpo, no se va a deformar bajo la acción de fuerzas externas. A eso nosotros le llamamos un cuerpo rígido. Este cuerpo no se deforma a pesar que yo le aplico fuerzas, sigue manteniendo su geometría. Entonces, su forma se conserva. A eso nosotros le llamamos un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido, mientras se desplaza, mientras se traslada, puede rotar. Como es el caso, ustedes recuerden, ¿se acuerdan del proyecto Rosetta? El cometa tenía forma como de bota, ¿no? Pero mientras se traslada, puede ir rotando, ¿no? Eso puede hacer nuestro cuerpo rígido. Mientras se traslada, va rotando. Ahora, de aquí en adelante, sí va a importar su forma, ¿no? La forma del cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo rígido, nosotros podemos estudiar su movimiento de traslación y su movimiento de rotación. Podemos estudiarlo simultáneamente. Y en el fondo podemos considerar de que están unidos, conectados. Que es el caso de la rodadura pura. Esto queda pendiente para más adelante. Aprovecho para mencionarlo. Aquí tengo una esfera, o puede ser un cilindro. Podemos hacer que la esfera rote, pero que no resbale.
mientras la esfera rueda, también se está desplazando. El centro de masa cambió de posición. El desplazamiento que en este caso tiene longitud L, este desplazamiento que tiene longitud L debe de coincidir con el arco barrido por la esfera o el cilindro mientras rota. A eso nosotros le llamamos rodadura pura. Cuando el arco que rotó la esferita coincide con el desplazamiento lineal, le llamamos rodadura pura. Lo que se desplazó el centro de masa, que es L, que es igual a R por teta, coincide con lo que rotó el cuerpo alrededor del centro de masa. Y aquí observamos en la figura, si este es el punto A, al rodar, el punto A se habrá trasladado a otra posición. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el punto A. Entonces, el arco que desarrolló la esferita coincide con lo que se desplazó el centro de masa. Entonces, allí están conectados. Y la longitud que se desplazó coincide evidentemente con la longitud de arco, que es R teta. Ese es el caso que nos interesa especialmente en las esferas, cilindros que se desplazan. Seguimos. Y profe. Sí, te escucho, dime. ¿Puedo retroceder un a la anterior diapositiva? Es que ya, se... aquí está, el cuerpo rígido. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Ahí escribió algo, profesor? ¿O porque no vimos nada ahí? Ah, ya. Dibujé, claro. El cuerpo rígido, le llamamos así, ahí está escrito, ¿no? Un cuerpo que, bajo la acción de fuerzas externas, no cambia sus dimensiones, ¿no? A eso le llamamos un cuerpo rígido. Ahora nos va a interesar las dimensiones del cuerpo rígido. Y para analizar el movimiento de un cuerpo rígido, ahora vamos a considerar un movimiento de traslación y rotación. No estoy escribiendo. Ahí. Avísenos porque parece que se congela a veces. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces, esto es el cuerpo rígido. Yo le decía del cuerpo rígido que ahora vamos a considerar que un cuerpo, mientras se traslada, también puede rotar. Como el caso del cometa, ¿no? ¿Se acuerdan del cometa? El proyecto Rosetta, ¿no? Mientras se traslada, puede rotar. ¿Qué es? Lo que le mostré a continuación, ¿no? La rodadura pura, ¿no? Voy a analizar una esfera que está rodando, pero no resbala. Y el desplazamiento del centro de masa, que es L, coincide con el arco barrido, que es R por teta. A eso le llamamos rodadura pura. Seguimos. En algunos casos, en algunos estudios, la forma del cuerpo rígido es importante, ¿no? Como en este caso, solamente le voy a mencionar, no va a ser motivo de nuestro estudio ahora. Imagínense ustedes que yo tengo un plano inclinado. Sobre un plano inclinado tengo una esfera y un cilindro. La esfera y el cilindro están a la misma altura y tienen la misma masa. Si yo lo suelto, la pregunta es, ¿quién llega primero? Ambos ruedan sobre el plano inclinado.
Entonces decimos, van a realizar rodadura pura, no van a resbalar. Resulta que los experimentos muestran que el tiempo de caída de la esfera es diferente al tiempo de caída del cilindro. ¿Por qué ahora son distintos si están a la misma altura, tienen la misma masa, el mismo radio? Porque tienen formas diferentes. Eso queda pendiente en su próximo curso de Física 1, ustedes les van a enseñar en la universidad, para que vean que ahora la geometría es importante. Ustedes mismos pueden hacerlo en casa, por ejemplo, ¿eh? Suelten una esferita y un cilindro de una misma altura, emplean tiempos diferentes. Regresamos. En los cuerpos rígidos, cuando los hacemos rotar, no trasladar. ¿Pero eso lo estás escribiendo? No, no estoy escribiendo. Profesor, está en la diapositiva número 8. Sigue en la 8. Debería estoy estar en torque de, ¿estoy en torque de una fuerza? Sí, no, se ve cuerpo rígido todavía. Ah, ya. Profe, creo que se congela cuando ponen presentar diapositivas, porque antes de eso no se congela. Ya, dime. Ya. Les decía, por ejemplo, aquí... Perdón, ¿acá se ve la diapositiva? ¿Se ve? Profesor, ¿está prendida su cámara? Disculpe, le pregunto. No, porque, ¿sabes por qué? Porque como se me va el internet, de repente sí. Apagué la cámara. Sí, mejor, profe. Nada más que lo que pasa es que se ve de un color anaranjado. Sí. Ah, mejor la apago, ¿no? Ya la apagué. Ajá. Ahí, sí. Ya. Les decía, jóvenes, que si yo suelto una esferita con un cilindro, ambas tienen la misma masa y el mismo radio. Los tiempos que emplean a llegar al borde del plano inclinado, esos tiempos resultan ser diferentes. A pesar de tener la misma masa y el mismo radio. Eso es un motivo de estudio. Le comentaba que lo van a llevar en su curso, el siguiente ciclo, el curso de Física 1. Todos los que van a hacer ingeniería, ¿no?, van a estudiar eso al detalle. Nosotros vamos a estudiar uno de las formas o de los efectos de hacer rotar a un cuerpo que nosotros le llamamos torque o momento de una fuerza. ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, profesor. Gracias, muy amable. Esta vez sí se ve, profesor. Ya, muy amable, jóvenes. Y anhelo que esto cambie, jóvenes. Probablemente, ¿no? Ojalá que a todos ustedes lo vacunen hasta 3 veces, jóvenes, para que las clases se reinicien. Esperemos que sí. Vamos a ver una nueva cantidad física que le llamamos el torque de una fuerza. Ahí vemos en la foto que un técnico parece que quiere sacar un perno, ¿no?, de una máquina. Tiene que hacer rotar el perno. La medida del efecto de rotación de una fuerza, a eso nosotros le llamamos el torque de una fuerza. Así le llamamos. Torque de una fuerza. El torque es una cantidad física vectorial. ¿Quién no ha hecho rotar alguna vez un cuerpo, no? Cuando voy a abrir una puerta, tal como aparece acá, en el extremo derecho aparece una figurita sin borrador. Para abrir o cerrar la puerta le aplico una fuerza. Y la puerta rota, no se traslada. Si rota es porque le he generado un torque. Y el torque se calcula, como vamos a ver luego.
Algunos ejemplos de torque. Aquí no, jóvenes, de repente en alguna vez se le ha bajado la llanta de su automóvil y para sacarlo de la bicicleta, para cambiar la llanta, hay que aflojar los pernos. Y para aflojar los pernos no se puede hacer manualmente, no con los dedos, ¿no? Para generar una rotación en el perno, necesito producirle un torque. Y el efecto de rotación se hace con una llave, tal como aparece acá, mira, ¿no? Acá aparece una llave y una fuerza F. Y el torque se puede determinar. Aquí D se llama el brazo de palanca y la magnitud del torque se puede determinar como F por D. No es el caso más general, pero también podemos calcularlo así. Cuando manejamos bicicleta, aplicamos fuerza a los pedales, hacemos rotar, ¿no? Estamos generando un torque. Cuando levantamos con nuestro brazo, con nuestra mano, un cuerpo, hacemos rotar, digamos, este hueso alrededor de este punto rojo. Producimos un torque y el músculo es quien genera la rotación, el bíceps, por ejemplo, ¿no? El bíceps. Y así, y los torques son medibles. Vamos a ver cómo medimos ese efecto de rotación. Ahora vamos al cálculo. Voy a compartir, a ver, joven, ojalá que no se vaya o que no se congele la señal. Listo. Ahí he dejado unos garabatos, ¿no? Con todo respeto, jóvenes. Vamos a aprender a medir el torque. Ya. ¿Se ve, jóvenes? Dice torque de una fuerza, por favor, me dicen. No, ¿sí? Está presentando, profe. No se ve nada, profesor. Ah, ya. Ahora. Todavía no se ve. Ya. ¿Ya apareció? Voy a volver a dejar de presentar y entrar, a ver, ¿ya? Deje de compartir y luego comparta. Sí, jóvenes, ya. Vamos a hacer eso. ¿Apareció? Aún no aparece, profesor. Ya. Ahora voy a compartir, ¿ya? Estaba apareciendo, profe. Ah, ya. Ahora. Ya, profesor. ¿Se ve? Sí, Carlos, profesor. Vamos a aprender ahora a calcular. Muy amable, muy amable. Gracias. Ahora vamos a aprender a calcular el torque. El torque es una cantidad física vectorial. No voy a escribir, ¿eh? Ahí está en la diapositiva, ¿ya?
Si le pongo la animación, parece que ahí los pierdo, jóvenes. ¿Ya? Acá tengo un cuerpo medio celeste. Le aplico una fuerza F. R es el vector posición de la fuerza. Definimos el torque como aquella cantidad física vectorial. Para calcular el torque de la fuerza F respecto del punto O de este centro de coordenadas X y Z como el producto vectorial de R por F. Así determino el torque, producto vectorial de R por F. A ver, ojalá que no se me congelen. ¿No se congeló, jóvenes? A ver, mueve su mouse. ¿Se ve? Ya. ¿Se ve el mouse? No, no se ve. Sí, ¿no? No se ve, profe. Ya. Mejor regreso. Y ahora sí. Y el torque. La magnitud del torque lo determinamos. Si nosotros hacemos el producto vectorial de R por F, determinamos el torque, pero también puedo conocer la magnitud. Recuerden ustedes que la magnitud del torque también podemos determinarla, ¿no? La magnitud del torque se puede determinar conociendo la magnitud de R, la magnitud del torque, se puede determinar conociendo la magnitud de R, R por la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo que forma, R y F, ¿no? El seno de teta. En donde R seno de teta, según la figura, R seno de teta es D. Y la magnitud del torque también se puede determinar conociendo D y F. Y a eso le llamo, a D se le llama el brazo de palanca. Y la magnitud del torque se puede determinar multiplicando solamente F por D. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Jóvenes, se ve la diapositiva. Ya, gracias, muy amable. Seguimos. Vamos a ver con cierto detalle. El torque es una cantidad física vectorial. Aquí tengo una mesa imaginariamente y una barra. Le aplico una fuerza F, acá está. El vector posición está dirigido desde el centro de rotación hacia el punto donde se aplica la fuerza. Ese es el vector posición R. Y el torque se determina multiplicando R por F. Si yo aplico la regla de la mano derecha, R por F es el vector marrón. Ese es el torque. El vector marrón es el torque, ese es R por F. Aplicando la regla de la mano derecha, R por F, el vector torque estaría dirigido hacia arriba. Ahí está la mano derecha. Fíjate, el R es el vector posición donde tú le aplicas la fuerza. Es una barra que está sobre una mesa. Si yo le aplico una fuerza F, R por F me da el torque, que estará dirigido hacia arriba. Por esta vez, jóvenes, esto tiene animación,
pero no quiero perderlos nuevamente. Ya jóvenes, pero así determinamos el torque realizando el producto vectorial de R por F. En caso contrario, puedo aplicarle una fuerza en sentido contrario, como acá, ¿no? Ahora la barra, el vector posición R, donde actúa la fuerza, y la fuerza que le aplico a la barra. El torque, ¿cómo lo calculas? Igual, haciendo el producto vectorial de R por F. Como ahora cambió el sentido de la fuerza, si tú realizas el producto vectorial de R por F, cambia el torque y ahora estará dirigido hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Hacia abajo. Así determinamos el torque. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? No. Profesor, el producto vectorial era con seno, ¿no? Sí. El producto vectorial, dime, no te escuché la parte final. Era con seno, ¿no? O sea, el ángulo. Así. Para hallar la magnitud, así es, para hallar la magnitud. Sí, lo vamos a recordar en este ejemplito. ¿Ya? Veamos este ejemplo de aplicación. A ver, jóvenes, ahí está el ejemplo de aplicación, ¿ya? Este es el problema 100, que yo lo he jalado para que vean cómo se calcula el torque, ¿ya? Una barra homogénea de 20 newton de peso y 10 metros de longitud puede girar, rotar alrededor del punto O. Si es abandonada en la posición A, determine el torque debido al peso con respecto al centro de rotación O. ¿Ya? A ver. Aquí no ha salido impreso, pero quiero decirles. Acá todo es con raíz, ¿no? 20 raíz de 3, 50 raíz de 3, 20 raíz, menos 20 raíz de 3, ya no ha salido el radical. Listo. Le he puesto el radical, ¿ya? Ahora sí. A ver, jóvenes, unos segundos. Hay que calcular el torque del peso con respecto al centro de rotación O, ¿ya? A ver, unos segundos, ¿cuánto le sale?
Menos 50 raíz de 3. Más 50 raíz de 3. La B. La E, profe. La E es, oh, bien, ¿cuánto salió? La B, la B. La B, ya. A ver, veamos. Voy a agrandar para hacer la solución, ¿ya? Espero que no se vaya. Me comunican, por favor. De repente se hace lento. Veamos. Solución. ¿Qué necesito para determinar el torque? Para hallar el torque. No se ve la presentación. Ah, ya, ahí voy. Para determinar el torque necesito realizar el producto vectorial de R por F. Ahí va, ahorita le muestro. ¿No es cierto? Acá está. Para determinar el torque necesito realizar el producto vectorial de R por F, ¿sí? ¿Ahora sí se ve? ¿No? Hacemos R por F y calculo el torque. Ahora, vamos a indicar de dónde a dónde voy a calcular F y R. Como me pide el torque del peso, el peso es vertical hacia abajo. Así es el peso. Y el vector R va del punto de aplicación hasta el punto donde vamos a calcular el torque. Ahí está bien. ¿Se ve? El R. ¿Puede pasar el perro al otro lado?
soldados que van a llegar al cable. Perdón, jóvenes. Entonces, para determinar el torque, hacemos el producto vectorial de R por el vector F. Veamos. Vamos a ver cómo calculo el vector peso y el vector posición, ¿ya? Disculpen, jóvenes, por la interrupción. La fuerza F, que es el peso, sería así. Sería menos 20J. Observen que el peso es 20, tiene la dirección del eje Y, como es vertical hacia abajo. Entonces sería menos 20J. Y el vector posición R, como toda la barra mide 10, el vector posición R es de tamaño 5. El vector posición R es así. Mide 5 y hace un ángulo de 30 grados con horizontal. Entonces el vector posición R será 5. Recuerda que para hallar las componentes hacemos esto. Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. ¿Se ve, jóvenes, en la figura? ¿Se está notando? Sería 5. No, profe, no se ve. Ahorita les muestro. 5 coseno de 30 grados, ¿sí? Ahorita les muestro, ¿ya? Más 5 seno de 30 grados, J. Ya. Ahora sí se ve el peso menos 20J. R sería 5 coseno de 30 grados I más 5 seno de 30 grados J. Ahora sí se ve, jóvenes. Sí, sí, profe. Ya. Ahora voy a hacer el producto vectorial. ¿Ya? Veamos el producto vectorial. Hago el producto vectorial del torque. Es R por F. R sería 5 coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. 5 por la raíz de 3 sobre 2. Y más 5 medios, ¿no? Seno de 30 grados es un medio, entonces sería más 5 medios de J. Eso es R y por F, que es menos 20J.
Ahora le muestro, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve ahora sí, jóvenes? Sí, profe. Ya, ahora hacemos el producto vectorial. Y por J me das K. Se hace uno por uno, ¿no? Y por J da K. Y J por J da 0. Entonces el producto vectorial va a ser. Ahí voy. Por último, el torque, entonces será así. Y por J de acá, entonces sería menos, primero los números, 5 raíz de 3 entre 2 por 20. Me quedaría 50 raíz de 3 con signo menos. 50 raíz de 3K. Y J por J da 0. Esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo, La profe. clave sería. Sí, dime, te escucho. Sería la E. Profe, en las coordenadas no se nos informa el Z para qué lado es positivo. O sea, cuando no se nos informa, aplicamos producto vectorial. El Z sale del plano de la pizarra, tal como se muestra aquí. ¿Ya? El Z sale del plano de la pizarra, tal como se muestra. Ahí Estamos. está bien, gracias. X, Y y Z. ¿Ya? Ya se vio el producto vectorial. Y por J de acá. Y por J acá. ¿Ya? Listo. Seguimos. Ahora vamos a ver la segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Ahí les presento. Miren ustedes ahí la segunda condición de equilibrio. Bien. Ajusté la antena. Y ahora sí. Veamos ahora nuestra segunda condición de equilibrio. Decimos, un cuerpo se encontrará en equilibrio cinético de rotación si la sumatoria de torques que sobre el cuerpo actúan es cero. Eso es la segunda condición de equilibrio.
Claro, yo puedo tener sobre un cuerpo varias fuerzas, obtener varios torques. Si el torque resultante es cero, la partícula cumple la segunda condición de equilibrio. Veamos qué consecuencias nos trae entonces esto. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo un cuerpo se encontrará en equilibrio? Un cuerpo se encontrará en equilibrio cuando cumple las dos condiciones a la vez. ¿Cuáles son las dos condiciones a la vez? Que la sumatoria de fuerzas sea cero, se ve acá, ¿sí? Acá está, que la sumatoria de fuerzas sea cero, y que el torque resultante también sea cero. El torque resultante cero implica la sumatoria de torques, ¿no? Que produce cada una de las fuerzas. Si la sumatoria de torques es cero, entonces el cuerpo se encontrará en equilibrio. Observen que para hablar de un cuerpo en equilibrio, debe de cumplir ambas. Acá dice ambas condiciones a la vez. No una sola, sino tiene que ser ambas. Eso quiere decir que un cuerpo está en equilibrio. Que la fuerza resultante es cero y que la sumatoria de torques o momentos también sea cero. ¿Estamos? Listo. Veamos algunas aplicaciones sobre la segunda condición de equilibrio. Vamos a ver esta preguntita. Dice, una barra homogénea de 10 metros de longitud. La barra mide 10 metros de longitud. ...20 kilogramos de masa. Se encuentra en equilibrio tal como se muestra. Determine la tensión de la cuerda. ¿Ya? A ver. Unos segundos, a ver, veamos esta preguntita. ¿Sí? Claro, cuando nosotros nos dan problemas de barras o de cuerpos que tiene dimensión, ya debemos de tener en cuenta ahora las dimensiones, su longitud, por ejemplo, ¿no? Su masa. Porque ahora se trata de un cuerpo extendido. ¿Cómo es este caso? A ver, ¿cuánto sale la tensión de la cuerda? Es un ejemplo, digamos, típico de la segunda condición de equilibrio. Ahí ya se ha realizado el diagrama de cuerpo libre, que es lo primerito, ¿no? A ver, ¿cuánto? La C. La C, ¿ya? Ah, muy bien. A ver, veamos cuánto sale la tensión. En un problema de cuerpo rígido, a veces se puede resolver el problema con solamente la segunda condición, otras veces con solo la primera, o algunas veces hay que utilizar las dos condiciones a la vez. Ya.
voy a hacer pantalla completa y voy a escribir y luego le muestro, ¿ya? Mientras le voy explicando, ¿sí? Ahí está entonces el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si la barra se encuentra en equilibrio, quiere decir que el torque resultante resulta ser igual a cero. Cuando hablamos de torque resultante igual a cero, eso quiere decir que la sumatoria del torque que genera la tensión más el torque que genera la reacción más el torque del peso 1 y más el torque del peso 2 esa suma tiene que dar cero. ¿Se ve, jóvenes? El torque resultante, que es la suma del torque del peso 1, el torque, perdón, de la reacción, el primero, más el torque de la tensión, esta es la tensión el primero, más la reacción, más el torque que produce el peso 1, más el torque que produce el peso 2, eso tiene que dar cero. Nulo, ¿no? De hecho. Torque de la tensión, más la reacción, más la tensión, más el torque del peso 1, más el torque del peso 2. Esa suma tiene que dar cero. Se ve, profe. ¿Se ve? ¿Ahora sí se ve? Sí, sí. Ya, gracias, muy amable. Ahora entonces hay que calcular cada uno de los torques, ¿ya? Quiero que veas que como la reacción pasa por el centro de rotación, la reacción no va a generar o producir torques. La reacción, ¿no? Pero sí va a producir torque la tensión, el peso 1 y el peso 2. El peso 1 y el peso 2 y la tensión, eso sí van a producir efecto de rotación, pero la reacción no, porque justamente pasa por el centro de rotación. Calculemos ahora cada uno de los torques. Mira. A la tensión puedo descomponerla en dos. Mientras yo voy dibujando y lo voy escribiendo, ahorita les muestro. La tensión puedo descomponerla en dos. En una componente vertical y en una componente horizontal. La componente horizontal de la tensión es la tensión coseno de 37. Y la componente vertical de la tensión es la tensión por el seno de 37. Ahí está. ¿Se notan las componentes? Tensión coseno, tensión seno, ¿no? Ahí está. T coseno de 37 y T seno de 37. La componente T coseno de 37 que pasa por el origen no produce momento, no produce rotación. Entonces solamente me quedaría la componente vertical, que es T seno de 37. El peso 1 y el peso 2 sí producen momento. Y como acabamos de ver, la magnitud del torque sí se puede determinar, conociendo solamente la fuerza y el brazo de palanca, como lo vamos a escribir acá. Entonces decimos, como el torque resultante tiene que ser cero, ahora decimos así. El torque que produce la tensión sería la tensión por el seno de 37, que sería el brazo de palanca, ¿no? Tensión seno de 37 es
la fuerza por el brazo de palanca, que vale 2. El torque que produce la reacción es 0. El torque que produce el peso 1 es menos el peso 1, que es el peso de la barra, que pesa 200, por el brazo de palanca, que es 5. Menos el torque que produce el peso 2 más 80, el peso es 800, por el brazo de palanca, que vale 10. Y eso es 0. A ver si les muestro. ¿Se ve, jóvenes? Tensión seno de 30 grados. Seno de 37, perdón. Acá la componente es 37 grados. Vamos a poner acá. 37, ¿no? 37. 37 grados. Acá está 37 grados, ¿no? Ahí está. Tensión seno de 37, ¿no? Por 2. Ahí se ve, ¿sí? Tensión seno de 37 por 2 menos el peso 1, que es de 200. Su masa es 20, pero su peso es 200. 200 por 5, acá está. Menos el peso 2, su masa es 80, su peso es 800 por 10. Y eso es igual a 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y de ahí entonces yo puedo determinar cuánto vale la tensión. Despejamos, ¿sí? A ver, voy a colocar entonces ya la operación, ¿sí? Veamos. Continuamos. Tensión por el seno de 37 grados, que es 3 quintos. Eso sería 3 quintos, seno de 37, 3 quintos sería por 6 quintos, por 6 quintos. Y eso va a ser igual, 200 por 5 es 1000. 1000 más 8000. 800 por 10 me da 8000 y de ahí entonces ya determino la tensión. Opero y la tensión sería entonces 7.500 newton. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí está la tensión. 7.500 newton. A ver, le muestro la operación. Ahora sí. Está lento el internet, joven, por eso es que tengo que hacer esto. La tensión, el torque resultante tiene que ser 0. Se ve, el torque de la tensión es T seno de 37 por el brazo de palanca, que vale 2, menos el torque del peso 1, como va para abajo, el torque es negativo, sería menos el peso 1, que es 200 por 5. Y el torque del peso 2, también produce una rotación en sentido contrario. El torque va para adentro, es negativo, menos 800 por el brazo de palanca, que vale 10. Y así entonces determino la tensión. Me sale 7.500. Profe. Sí, te escucho. ¿Y qué pasa con la reacción que hay ahí? Ya, como la reacción justamente pasa por el centro de rotación, el R vale 0. Y como el R vale 0, recuerda que el torque siempre nosotros lo determinamos haciendo el producto. Acá lo voy a escribir de R por F. R es la posición y F es la fuerza. Entonces, cuando el R es 0, porque está actuando la reacción en el mismo centro de rotación, el torque tiene que ser 0, no produce rotación. Ok, profe, gracias. Listo. Y la tensión entonces sería 3.500 newton. Ya está. Seguimos. Quiero ahora
una de las aplicaciones, de las condiciones de equilibrio de la primera y la segunda es a la máquina simple. Tenemos la polea, la palanca, el tornillo y el plano inclinado. Nuestro tema solamente son dos, aplicaciones a polea, palanca y plano inclinado. La polea, puedes observar, en el caso de la polea, ¿no?, que la fuerza con la cual la persona le aplica la cuerda, que es la tensión, tiene que ser igual al peso, ¿no?, que no importe el ángulo. En la palanca, cuando tú aplicas una fuerza aquí, este sistema puede empezar a rotar. En el momento en que se inicia la rotación muy lentamente, el torque resultante tiene que ser cero. Y así podemos determinar cuánto es la fuerza necesaria para empezar a levantar a esta carga. En el tornillo, si yo le aplico una fuerza acá a la manivela, puedo levantar un balde de repente que está lleno de agua en un pozo, ¿no? Tomando momento, hay que tomar momento respecto al eje de rotación. En un plano inclinado, tengo un cuerpo ahí sobre un plano inclinado, para que empiece a subir, es necesario aplicarle una fuerza menor que el peso, ¿no? Como vamos a ver nosotros en los problemas. Especialmente el plano inclinado es el que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora vamos a incluir en nuestro cálculo el rozamiento. Entonces vamos a incluir tanto en el equilibrio como de repente en la aceleración de un cuerpo, el rozamiento. Veamos entonces los dos tipos de rozamiento que nos interesan. El rozamiento estático y el rozamiento cinético. Ahí están las pirámides de Egipto. Les comento que en las tumbas se ha encontrado grabado, ¿no?, en el cual se ve a un esclavo que está echando grasa animal en este plano inclinado, ¿no? Se ha comprobado que ellos llevaban los bloques de granito a lo largo de un plano inclinado, aplicándole una fuerza F. Esta fuerza F, para hacer que el bloque de granito ascienda, es menor que el peso. Y eso podemos mostrarlo de manera simple, ¿no? Y es que el plano inclinado es una máquina simple, sencilla. El peso, que es vertical hacia abajo, puedo descomponerlo en dos. En una componente paralela, que es el peso seno de teta. Y la otra componente perpendicular, que es el peso coseno de teta. Y la mínima fuerza para que el bloque pueda ascender es que la fuerza F tenga que ser igual al peso seno de teta. Por eso decimos que el plano inclinado es una máquina simple, porque nos permite realizar un trabajo. Mira, para levantar a este gran bloque de granito, puedo levantarlo aplicándole una fuerza que es menor que el peso, porque la fuerza es el peso seno de teta.
ahí pueden observar, ¿no? Cuando más pequeño es el ángulo, menor va a ser la fuerza, ¿no? Y así yo voy a poder levantar al bloque. Y la fuerza de rozamiento, por supuesto, depende de la naturaleza entre las superficies en contacto, ¿no? Que es lo que luego se demostró. Que la fuerza es proporcional a la normal, la fuerza de rozamiento, y es proporcional a un coeficiente, que vamos a ver que se llama esta letra griega mu, se llama el coeficiente de rozamiento cinético. Por eso es que el plano inclinado es considerado una máquina simple, porque yo aplico una fuerza menor que el peso para poder levantarla, que es el peso seno de teta. Veamos entonces algunos valores de este coeficiente de rozamiento, ¿no? Tanto para la fuerza de rozamiento estático como para cinético, la fuerza de rozamiento depende de la naturaleza. Aquí he agregado una tabla de algunos coeficientes de rozamiento. Cinético, cuando el cuerpo está en movimiento, y estático cuando el cuerpo está en reposo. Por ejemplo, si yo tuviese hielo sobre hielo, un bloque de hielo sobre un piso de hielo, hielo sobre hielo, hielo sobre hielo, el coeficiente de rozamiento estático es 0,1. Esto lo he sacado de tabla, ¿no? Tengo muchos libros. Y el cinético es 0,03. Vidrio sobre vidrio, el estático es 0,9 y el cinético es 0,4. Y así, por ejemplo, cobre sobre hierro, el estático es 1,1 y el cinético es 0,3. En general, el coeficiente de fricción estática es mayor que el cinético. En general, ¿sí? Observamos que eso se cumple. Dentro de los coeficientes de rozamiento y dentro de las fuerzas de rozamiento, vamos a analizar primero la fuerza de rozamiento cinético y luego el estático. Cuando nosotros analizamos la frontera, las superficies, por ejemplo, en contacto, siempre son ásperas, ¿no? De hecho, no existe la superficie lisa, ¿no? Siempre hay imperfecciones. El rozamiento, entonces, se debe principalmente a esas imperfecciones entre las superficies en contacto. Hablemos de la fuerza de rozamiento cinético. Si yo lanzo un cuerpo sobre una mesa o sobre un piso, la fuerza de rozamiento cinético, vemos este vector rojo que actúa hacia la izquierda, tangente a las superficies en contacto sobre el bloque y que se opone al deslizamiento. Si hablamos del estático, mire este bloque que está quieto, está en reposo. ¿Por qué no desliza? Porque debe de haber una fuerza en sentido contrario. Esta es la fuerza de rozamiento estático, ¿no? Se opone a que el bloque deslice hacia abajo. Esa es la fuerza de rozamiento estático. Veamos la fuerza de rozamiento cinético primero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Están presentes? A ver. Ah, ya. Sí, están presentes, joven. Estaba preocupado. Ya. Se ve la pantalla. Veamos ahora la fuerza de rozamiento cinético. ¿Se ve la pantalla, jóvenes?
Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, excelente. Entonces puedo animarla, ¿sí? Me interrumpe, por favor, tú mismo, si se congela, ¿ya? Ahí lanzamos un bloque sobre la mesa. Inmediatamente aparece sobre el bloque la fuerza de rozamiento cinético oponiéndose al deslizamiento. Y justamente el bloque al final se detiene, claro. Termina en reposo. ¿Quién lo detuvo? La fuerza de rozamiento cinético. Es la fuerza de rozamiento cinético lo detuvo. Por eso quedó en reposo. Y esa fuerza de rozamiento cinético podemos determinarla. Y evidentemente se debe a las imperfecciones entre las superficies en contacto. ¿Cómo lo determino? Experimentalmente se demuestra que la fuerza de rozamiento cinético lo puedo determinar multiplicando el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Así determino la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento cinético es una fuerza empírica, se determina experimentalmente, ¿no? Lanzando el cuerpo sobre una superficie rugosa. Sería el coeficiente por la normal. No he dibujado aquí la normal, pero la normal sabemos que es una fuerza así, vertical hacia arriba. Esta es la normal, es la fuerza que ejerce el piso sobre el bloque. Y el peso evidentemente va para abajo, ¿no? El peso es vertical hacia abajo. Así es el peso, ¿no? El peso es vertical para abajo. Y la fuerza de rozamiento, como ya está en reposo, aquí desapareció. Si analizamos... ¿Cómo es la fuerza de rozamiento? Siempre tangente a las superficies en contacto, oponiéndose al deslizamiento. Hemos dibujado aquí al bloque en el extremo, en la parte central derecha. Ahí está el peso. Y está la normal. Y la fuerza de rozamiento para el caso cuando el bloque se está desplazando hacia la derecha. Quiero que veas que la normal y la fuerza de rozamiento cinético se debe a que el bloque esté en contacto con el piso. ¿No? A eso se debe. Se debe a que el bloque esté en contacto con el piso. Como tiene un mismo origen, la normal con la fuerza de rozamiento cinético podemos reemplazarla por una sola, que es el vector verde, y le llamamos reacción. Veamos, a este bloque, el peso y la reacción es la fuerza de la superficie de apoyo sobre el bloque. Esa es la reacción de la superficie de apoyo sobre el bloque. Y es que en un diagrama de cuerpo libre, cuando existe rozamiento, podemos graficarlo así. El peso y la reacción. Tal como mostramos acá, ¿no? El peso y la reacción. No te olvides que la reacción tiene dos componentes. Uno es la normal, que es perpendicular a las superficies en contacto, y el otro es la fuerza de rozamiento cinético. Y la reacción a cada momento es la fuerza de rozamiento cinético más la normal. Acá está. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, solamente yo tendría dos fuerzas cuando lanzo un cuerpo sobre una mesa, el peso y la reacción.
Profe, la fuerza de rozamiento cinético acá está en la reacción, es una componente de la reacción. Hay dos fuerzas porque hay dos cuerpos nada más que actúan sobre este bloque. Uno es la tierra a través del peso y otro es la reacción a través de la mesa. Por eso solamente tengo dos fuerzas. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre la fuerza de rozamiento cinético? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Todo claro, profesor. Muy bien, gracias. Dime tú mismo, ¿se vio la animación mientras proyectaba hacia la presentación en pantalla completa? ¿Sí? Ya. Seguimos. Veamos ahora otro tipo de fuerza. La fuerza de rozamiento estático. Cuando nosotros queremos empujar una lavadora, una refrigeradora, y aplico una fuerza a este bloque, como se ve aquí en la figura, inmediatamente aparece una fuerza de rozamiento estático que se opone al deslizamiento. O si yo coloco un bloque sobre un plano inclinado, si veo que está en reposo, debería de caerse, pero no desciende, ¿no? Porque aparece una fuerza de rozamiento estático. Tangente a la superficie sin contacto. ¿No será cambio de diapositiva? Sí, a ver. Está quedado en fuerza de rozamiento cinético. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Ya, gracias. Le decía de la fuerza de rozamiento estático. Si acá yo tengo una lavadora de repente, le aplico una fuerza, no se va a mover apenas le aplique la fuerza, ¿no? Porque inmediatamente aparece tangente a las superficies en contacto, poniéndose a deslizamiento, la fuerza de rozamiento estático. O si coloco un bloque sobre un plano inclinado, acá está el bloque, debería de caerse, pero no se cae, porque aparece una fuerza de rozamiento estático. Resulta que la fuerza de rozamiento estático es variable, pero adquiere su máximo valor cuando se encuentra en movimiento inminente. Cuando está en movimiento inminente, ahí adquiere su máximo valor. Eso quiere decir a punto de deslizarse, pero no se desliza todavía. A punto de deslizarse, todavía está en reposo. Y la fuerza de rozamiento estático máximo es mu sub s por la normal. Así determinamos la fuerza de rozamiento estático máximo. Veamos a ver, primero vamos a presentar sin animación. Ahí está el peso, la reacción. Simplemente el cuerpo está sobre el piso, ¿no? Y la reacción del piso. Si aparece una fuerza externa, el cuerpo quiere desplazarse hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento estático lo impide. Veamos a ver. Mejor que el internet nos siga lento y nos permita ver la animación. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se observa? A ver, mueve el mouse, profe, no podría decir. ¿Se ve la animación? Está congelado, creo, profesor. Ah, ya. A ver, un segundito, vamos a volverla a mostrar, ¿ya? De nuevo.
Ya. ¿Se ve la animación? Ah, no sabría decirle, profe. A ver, mueva su mouse, por favor, para ver si es que... Ya, a ver. Ahí. No, no se ve el mouse. Ya, a ver, un segundito. Ya, ahora sí se ve. Ahora sí, profe, ahora sí. Ya, gracias. Ya. Yo tengo aquí, bueno, es una animación, pero lo voy a explicar. Cuando el cuerpo está quieto, solamente tengo el peso y la reacción. Cuando aparece una fuerza externa y quiere mover al bloque, por ejemplo, hacia la derecha, inmediatamente aparece la fuerza de rozamiento estático hacia la izquierda. Y yo voy a hacer acá una figurita. Espero que se vea. Aquí va apareciendo, por el lado izquierdo, la fuerza de rozamiento estático. Ya está. A ver si se ve. Cuando aparece la fuerza externa, inmediatamente aparece la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Acá está, ¿no? La fuerza externa, inmediatamente aparece la fuerza de rozamiento estático. Si desaparece la fuerza de rozamiento estático, también desaparece, quiere decir que no hay fuerza externa, ¿no? La fuerza de rozamiento estático aparece siempre y cuando yo aplique una fuerza externa, ¿no? Ahí aparece la fuerza de rozamiento estático. Seguimos. Aunque aquí no aparezca la gráfica, lo vamos a ver en la siguiente toma. La fuerza de rozamiento estático habíamos dicho que es variable, claro. Le decía que la fuerza de rozamiento estático es variable. Pero va a adquirir un máximo valor. El máximo valor acá está, es el coeficiente por la normal. Ese es su máximo valor, ¿no? Pero puede ser menor que eso, por supuesto que sí. Pero va a adquirir su valor máximo y eso va a ser igual al coeficiente por la normal. Ahí adquiere su máximo valor. Mientras que la fuerza de rozamiento cinético toma un solo valor, que es el coeficiente por la normal. Podemos trazar una gráfica, lo vemos en la siguiente diapositiva. Tengo un bloque y le voy aplicando una fuerza externa. A la vez va creciendo la fuerza de rozamiento estático. Cuando se supere la fuerza de rozamiento estático, entra a tallar la fuerza de rozamiento cinético. Como vamos a ver. Acá está. Tengo la fuerza F en el eje X. Y en el eje Y tengo la fuerza de fricción. Si aumenta la fuerza externa, aumentando la fuerza de rozamiento estático. Aumenta linealmente, mira. Hasta que adquiere su máximo valor en la fuerza de rozamiento estático. Acá está. ¿No? Ahí adquiere su máximo valor. Acá está. La fuerza aplicada es la fuerza F. Esta es la fuerza F, ¿no?
yo le aplico, acá está sobre este cilindro, una fuerza F externa, inmediatamente, sentido contrario, aparece la fuerza de rozamiento estático. Cuando la fuerza F supera la fuerza de rozamiento estático, inmediatamente disminuye y aparece la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? El bloque ya empieza a desplazarse. ¿Ya? Vamos a ver una aplicación de esta teoría de rozamiento con el siguiente problema. ¿Ya? Vamos a quitar acá esos garabatos que había hecho. ¿Ya? Veamos a ver la pregunta 110. ¿Ya? Veamos la pregunta 110. Determine, dice, entre qué valores debe estar la fuerza que la persona debe de aplicar a la caja . Esta fuerza F que le aplica a la persona es paralela al plano inclinado. Para que la caja no se deslice, no suba ni baje. Eso quiere decir, ¿no? Por eso me está preguntando, determine entre qué valores. A ver, ahí les ayudo con el diagrama de cuerpo libre en ambos casos. A ver cuánto les sale. ¿Entre qué valores debe encontrarse la fuerza F que la persona aplica a la caja para que ésta se encuentre siempre en reposo? Profesor. Sí, te escucho, dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Claro, sí, dime. Ya dice, sobre una mesa, una pelotita de ping-pong realiza un MRU sobre el plano horizontal. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio respecto a la Tierra. Allá. Escúchame una cosita. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, quiere decir que ya estamos, que usamos la palabra equilibrio porque estamos en un sistema de referencia inercial. ¿Te acuerdas? Nosotros hemos dicho que las leyes de Newton se cumplen en un sistema de referencia inercial y la Tierra es un sistema de referencia inercial. Se entiende que tú estás viendo a ese cuerpo desde Tierra, se entiende. No tengo ninguna figura, ¿no?, para decidir, pero así como tú me dices, que si yo veo que el cuerpo, ¿no?, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, se mueve a velocidad constante, me preguntas si se encuentra en equilibrio respecto a Tierra, ¿no? Eso es lo que me estás preguntando, ¿no? Recuerda que nosotros analizamos un cuerpo visto desde Tierra. Esta persona que vemos, se entiende que estamos en Tierra y lo vemos al cuerpo, a la persona desde Tierra, a la caja desde Tierra. Todo lo vemos desde Tierra. Si desde Tierra, primero, yo observo que un cuerpo tiene velocidad constante, ya está en equilibrio, ¿no? Recuerda que las leyes de Newton se cumplen en el sistema de referencias inerciales. Si a mí me dijesen, estoy en una manzana que cae o en un avión que acelera y veo un cuerpo en reposo, ¿está en equilibrio? Ahí digo no. Porque si el avión acelera, no es un sistema de referencia inercial. No se cumple ahí las leyes de Newton, por lo tanto no está en equilibrio. Sospecho que tu enunciado es sobre Tierra, aunque no me dice dónde está el cuerpo, ¿no? Yo lo veo que tiene velocidad constante. Se entiende que estamos en Tierra si no me dice nada.
Entonces, si es así, puedo decir que está en equilibrio, ¿no? Recuerda, no te olvides que las leyes de Newton se cumplen en sistemas de referencias inerciales, que son aquellos sistemas que se encuentran en reposo respecto de Tierra o que se mueven con velocidad constante respecto de ella. ¿Puedes repetirme el enunciado, por favor? Para que tus compañeros de repente, a ver, no lo han escuchado, presten atención. Por favor, ¿puedes repetirme? Sobre una mesa, una pelotita de ping-pong realiza un MRU sobre el plano horizontal. Se concluye que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio respecto a la Tierra. Por supuesto que sí. Ah, se entiende que la mesa, nuestras mesas siempre están fijas a Tierra, no sé, ¿no es cierto? Supongo yo estoy en casa o en un laboratorio, ¿no? No pensemos que la mesa esté en un ascensor, ¿no? No me dice nada de eso, ¿no? Asumimos lo más general, ¿no? Nuestras mesas, ¿no? Si yo veo una mesa, estoy en casa de repente y veo sobre la mesa un cuerpo que se mueve con velocidad constante, está en equilibrio, ¿no? ¿No? Que no me dice dónde está la mesa. Podemos ser maliciosos para pensar, ¿no? Decir que la mesa de repente está dentro de un ascensor. Allá. Eso ya lo vemos la próxima semana. Vamos a ver ese tipo de preguntas en dinámica. ¿Ya? Pero así tal como está, está en equilibrio, ¿no? Nuestras mesas están sobre tierra, están en el piso de una casa. Y si la mesa está en reposo, asumimos que es un sistema de referencia inercial, ¿no? Por lo tanto, se encuentra en equilibrio, ¿no? Muchas gracias. No hay por qué. Sí, no se olviden, ¿ah? Siempre usamos primero las leyes de Newton, ¿ya? ¿Cuánto salió la pregunta 110? A ver, veamos. Ya. Jóvenes, voy a hacer la presentación, necesito escribir, espero que no se congele. En caso se congele, luego les muestro lo que he escrito, pero voy a hablar, no es complicado, ya, pero ahí está la primera figura, escúchame. Dice que el hombre le aplica una fuerza F paralela al plano inclinado, se entiende que es hacia arriba, ¿no? Porque si le aplica hacia abajo, lo más probable es que de repente baje el cuerpo, ¿no? ¿No? Dice... Determine entre qué valores debe estar la fuerza F que le aplica a la persona para que la caja no se deslice. En otras palabras, para que la caja siempre esté en reposo. Mira, aquí en la primera parte aparece fuerza mínima. Claro, imagínate que el cuerpo, la caja quiere deslizar, entonces le aplico una fuerza solamente para detenerlo nada más. Eso es la fuerza mínima. Profe, la máxima, ahora yo le voy a aumentar la fuerza. Y el bloque va a querer subir. Entonces la fuerza de rozamiento estático se opone al posible deslizamiento. Iría entonces hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? En el primer caso, la fuerza es mínima. Y en el segundo, la fuerza es máxima. Empecemos entonces a resolver con la fuerza mínima, ¿sí? Ya. Voy a agrandar. Si se congela, jóvenes, por el internet, yo regreso y le muestro lo que he escrito porque es sencillo. Vamos a poner primero los ejes así. Y y X. Y a descomponer las fuerzas a lo largo de esos ejes. ¿Ya? A ver, veamos. Ojalá que ustedes puedan ver, jóvenes. Si no, ahorita yo le muestro. Primero trazo los ejes X e Y. X y. Voy a descomponer el peso en dos, en una componente horizontal y en otra componente vertical. El peso en dos, la componente paralela al plano inclinado, es el peso que es 100 seno de 30 grados y la componente normal 100 coseno. Entonces acá yo tengo 100 seno de 30 grados porque
el bloque pesa 100, entonces sería 100 seno de 30. 100 seno de 30 grados y la otra componente sería 100 coseno de 30 grados. ¿Se ve jóvenes en la pantalla? ¿Se ve jóvenes? No, profe, no se ve. Ya, ahorita le muestro. Está lento el internet. ¿Ahora sí se ve? Ah, sí, ahora sí. Ya. ¿Qué hice? He descompuesto el peso en dos. Peso seno, peso coseno. Listo. Como todavía está quieto, no se mueve, sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que dar cero. La sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que dar cero. En el eje Y, la normal tiene que ser igual a 100 coseno de 37. Y en el eje X, la fuerza F mínima más la fuerza de rozamiento estático máximo tiene que ser igual a 100 seno de 37. Empecemos en el eje Y, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar cuánto vale la normal. Permítanme adelantar eso, a ver, ustedes pueden avanzar. Yo voy a escribir ya. Ahorita les muestro. Si se congela, no te preocupes. Ahorita yo muestro. Entonces, ahí en la figura, sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero. Claro. La normal que apunta hacia arriba en ese sistema resulta ser igual a 100 por el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí multiplico. Cien por el coseno de 30 grados, ¿no? Listo. Veamos. Miren la normal, ¿está bien, jóvenes? La normal que apunta hacia arriba en el eje Y es igual a 100 coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Entonces la normal sería 100 por raíz de 3 entre 2. Eso me da, entonces, que la normal va a ser 50 por la raíz de 3, ¿no? La normal va a ser igual a 50 por la raíz de 3. Listo. Eso es la normal. 50 raíz de 3. Profe, ¿para qué ha salido la normal? Para determinar la máxima fuerza de rozamiento estático. Ahora me voy al eje X. Ahorita le muestro, jóvenes. Hacemos igual, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Claro. Acá está así, sumatoria de fuerzas en el eje Y vale 0. La normal apunta hacia arriba y el peso que descompuse apunta hacia abajo. Entonces sería 100 coseno de 30. Entonces, como coseno de 30 es raíz de 3 entre 2, la normal sería 50 raíz de 3. Listo. Ahora hacemos lo mismo en el eje X. También sumatoria de fuerzas en el eje X vale 0. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo en el eje X. Hacia arriba tengo entonces la fuerza mínima. La fuerza mínima más la fuerza de rozamiento estático máximo. Más la fuerza de rozamiento estático máximo. Que apunta hacia arriba y hacia abajo va. ¿100 seno de 30 grados?
100 seno de 30 grados. Listo, jóvenes, ya está. Veamos. ¿Estamos de acuerdo? Sumatorio de fuerzas en el eje X sería la fuerza mínima que va para arriba. Hacia arriba también va la fuerza de rozamiento estático máximo, porque el bloque quiere bajar. La fuerza de rozamiento estático tangente se opone al posible deslizamiento. Y eso es igual a la otra fuerza hacia abajo, que es 100 seno de 30. Ahora reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar, a ver, ustedes me ayudan a reemplazar. La fuerza F mínima, entonces sería... más la fuerza de rozamiento estático máximo, que es mu sub S por la normal. Mu sub S es raíz de 3 entre 6. Y una vez multiplico, ¿sí? La fuerza de rozamiento estático, por ser máxima, sería mu sub S, que es raíz de 3 entre 6, por la normal vale 50 raíz de 3. La normal es 50 raíz de 3. Y eso es igual a 100 seno de 30 grados, 100 por un medio, que es 50. ¿Listo, jóvenes? Y de aquí obtengo la fuerza mínima. La fuerza mínima. Esto me da 25, ¿no? La fuerza mínima sería 25 newton. Listo. Le muestro. Ahí está la fuerza mínima, ¿sí? ¿Se ve en la pantalla, jóvenes? Sumatoria de fuerzas en el eje X da 0. Fuerza máxima más la fuerza mínima y 100 seno de 30. Fuerza de rozamiento estático, coeficiente mu sub S por la normal. Y eso es igual a 100 seno de 30, que es 50. Y mira la fuerza mínima, que vale 25. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, joven? Ya. Aunque escuché algo distorsionado. Ahora vamos allá a la fuerza máxima. Como ya conocemos, la normal, ¿no? Y la fuerza de rozamiento estático máximo, acá está. En la otra parte, en el caso 2, creo que podemos hacer ya de frente, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Claro. En el caso 2, máxima fuerza, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya se sabe, el eje X es paralelo al plano inclinado. Entonces, hacia arriba tengo la fuerza máxima. La fuerza máxima que yo le aplico menos la fuerza de rozamiento estática máxima. Menos la componente del peso, ¿no? Que es menos 100 seno a de 37 grados, seno de 30, perdón. Eso resulta ser igual a cero. Listo, jóvenes. Y espero que ustedes ya lo han hecho. Aquí les muestro. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en el eje X sería la fuerza máxima que apunta hacia arriba, menos hacia abajo la fuerza de rozamiento estático máximo, y menos la componente del peso, ¿no? Que también apuntaría hacia abajo, que sería menos 100 seno de 30 grados, como en el primer caso. De ahí despejo y obtengo la fuerza máxima. Reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar, a ver. Tengo que la fuerza máxima sería la fuerza de rozamiento estático máximo, solamente en ese caso sería mu por la normal. Acá está, ¿no? Igual, mu por la normal.
Me da 25, ¿no? Menos 25. Menos 100 por seno de 30 grados, que es un medio, me da menos 50. Y eso es igual a cero. Y obtengo la fuerza máxima que le puedo aplicar al bloque, pero sin que éste ascienda. Esta fuerza máxima externa sería de 75 newton. Aquí le muestro. En el eje X igualamos fuerza máxima hacia arriba, la fuerza externa, la fuerza de rozamiento estático máximo en sentido contrario, menos la componente del peso, que es menos 100 seno de 30. Y obtengo la fuerza estática máxima, que vale 75. Entonces la fuerza se encontrará entre 25 y 75. La clave entonces sería la C, ¿no? Claro, la C. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se encuentra entre 75 y 25. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. Todo claro. Ya, muy bien, seguimos. Quiero poner esta pregunta aquí, aunque no está en el seminario, es una pregunta pasada, ¿ya? A ver. Listo. Algunas veces nos pueden dar, este es de un examen parcial. Ya les ayudo ahí con los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Dice, en la figura, el sistema se encuentra en reposo. Claro. Es un bloque de masa M que está sobre otro bloque de masa 3M. Los coeficientes de fricción entre las superficies en contacto son 0,5 y 0,3. Usamos 0,3, el coeficiente de rozamiento cinético, si se estuviese deslizando, que no es el caso. Determina en Newton la fuerza F máxima para que el sistema permanezca en dicho estado. Claro, en otras palabras, para que el bloque de masa 3M no resbale, ¿no? No empiece a avanzar. A ver, jóvenes, unos segunditos, a ver cuánto le sale esa fuerza F para que el sistema no pierda el equilibrio. ¿Ya? Esta es una pregunta de un examen parcial, ¿no? Hay que hallar la máxima fuerza F. No va a ser recordar el diagrama de cuerpo libre y la tercera ley de Newton, ¿sí? M es como 5 kilogramos. Acá está, ¿no? Quiere decir que M es como 5 y el bloque de abajo es como 3 veces M. O sea, como 15, ¿no? 5 por 3, 15. A ver cuánto le sale. No, profesor, esos coeficientes son para el contexto del piso. Gracias por tu intervención, te agradezco. Es para todas las superficies en contacto, bloque con bloque, bloque con piso. Todo ahora es rugoso, ¿sí? Es para toda la superficie. Dice, si los coeficientes de fricción entre las superficies en contacto, para todas. Bloque con bloque y bloque 3M con piso. Mientras ustedes van pensando, vamos a calcular el peso de 1, el peso de 2 y la fuerza de rozamiento estático máximo en 1 y en 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Mientras ustedes van calculando, ¿sí? No sé si se ve la animación.
Pero no se preocupen, ahorita les muestro. Ahí están los diagramas de cuerpo libre, tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. Tenemos que resolver el problema estando el bloque de masa 3M en movimiento inminente. Eso quiere decir a punto de deslizar. Entonces la fuerza de rozamiento estática en ambos casos tiene que ser estática y máxima, ¿no? Claro. ¿No? Estática y máxima. Entonces hay que hallar la fuerza de rozamiento estática máxima en cada uno de los bloques. Tanto en uno, tanto como para el bloque 1, como para el bloque 2. Listo. ¿Cuánto le salió? ¿Alguna respuesta? La E, profe, la E. La E. Muy bien, este muchacho. Ajá, me da mucho gusto. La E, perfecto. Sí, confirmo la E. La E, ya está. A ver, veamos. Ya. Yo he empezado con el bloque 1. Ahí está el diagrama de bloque 1, de cuerpo libre de bloque 1 de masa M. Tengo la tensión, la normal, el peso. Como el bloque de masa 3M quiere moverse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estático entre 3M y M sobre M va hacia la derecha. Acá está la fuerza de rozamiento estático 1, ¿no? Es la fuerza de rozamiento estático 1, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento estático, de hecho, tiene que ser máxima, ¿no? Tiene que ser máxima. ¿Y cómo lo determino? Solamente el coeficiente por la normal. Coeficiente, escojo. Como es estático, todo está estático, entonces tiene que ser el 0,5, ¿no? Que es el mayor que el cinético. 0,5 por la normal. La normal en este caso es igual al peso del bloque que está arriba. Como tiene masa 5, su peso es 50. Y la fuerza de rozamiento estático sobre el bloque 1 vale 25, ¿no? 50 por 0,5 es 25. Acá está. Listo. Ahora me voy al bloque 2, al bloque de masa 3M, cuyo peso es 150, ¿no? Hacemos ahora exactamente lo mismo tú tienes que hacer. ¿Cómo que exactamente lo mismo? El diagrama de cuerpo libre, el peso, 3 veces mg, la fuerza F, la fuerza de rozamiento estático máximo sobre 2, ¿no? Acá está. La normal 2, la reacción del piso sobre bloque de masa 3M, la normal 1 que va para abajo, y por la tercera ley de Newton, si sobre M la fuerza de rozamiento estático va hacia la derecha, sobre bloque de masa 3M tiene que ir hacia la izquierda. Listo. Y de ahí, jóvenes, yo determino entonces la fuerza F. Seguimos. Primero, la normal. La normal N2. La normal N2 te das cuenta, la normal N2 sería la normal N1 más el peso que es 3 veces mg, que es 150 newton. Eso me conduce a que la normal N2 sería la normal N1, que vale 50 más 150. Eso me da 200.
La normal 2 es de 200 newton. Y si yo conozco la normal 2, ya conozco entonces la fuerza de rozamiento estático 2 entre la superficie del bloque de masa de peso 150 y el piso. Entonces sería mu por la normal. Sería entonces mu sub S, es el mismo coeficiente, por la normal 2. Multiplico, ese coeficiente vale 0,5 por la normal 2, que es 200. Bien, jóvenes, y obtengo la fuerza de rozamiento estático 2. Eso me da 100. Y la fuerza F es la fuerza de rozamiento estático 1 más la fuerza de rozamiento estático 2. Eso me da 125. Demuestro, a ver, jóvenes. Para el bloque 2, la normal 2 es, que apunta hacia arriba, la normal 1 más el peso, que es 150, me da 200. Y la fuerza de rozamiento estático 2 es mu por la normal 2, que vale 200. Mu sería 0,5 por 200, me da 100. Y la fuerza F es la suma de la fuerza de rozamiento estático 1 más 2. Sería 100 más 25. Eso me da 125. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? La física debe continuar, jóvenes, aparte de las imperfecciones en la comunicación, ¿no? Profesor, una pregunta. Te escucho. Las fuerzas de cada par, o sea, de la tercera ley de Newton, las fuerzas de cada par tienen igual magnitud y dirección opuesta. Así es, muy bien. Y acá lo puedes ver en la fuerza de rozamiento estático 1, ¿no? Sobre el bloque masa M va hacia la derecha. Y sobre el bloque masa 3M va hacia la izquierda. Uno es acción y el otro reacción. Así es. Muy profesor, bien, ¿no sería sentido contrario? No, dirección tiene la misma. No. Se encuentran en la misma línea de acción, tienen sentido contrario. Así es. Claro. Sentido contrario. Pero dice direcciones opuestas. Creo que se entiende, ¿no? Como sentidos contrarios, ¿no? Se entiende, ¿no? Bien, jóvenes, acá nos quedamos, jóvenes. Les deseo suerte, jóvenes. Mis bendiciones, ¿verdad? Estudien mucho, ¿ya? Aquí nos quedamos. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Vamos a cerrar la grabación.